Bienvenidos a una edición más de Navegante TV Pesca y Mar. En esta edición le tenemos el torneo de Mutis Capitán Tapita desde la provincia de Veraguas. Amigos televidentes, también les quiero presentar en esta misma edición lo que son las liberaciones. Es muy importante dar release. Si queremos practicar la pesca como deporte, ya lo saben, amigos televidentes, hay que hacer liberaciones. Vamos a tener un segmento donde vamos a liberar ciertos tipos, los blue jack, vamos a liberar rooster fish, también le vamos a liberar algunos pargos. Amigos, esto es muy serio. Tenemos que tener conciencia, tenemos que ver qué hacemos porque la pesca está mermando. No tanto por el fenómeno del niño, sino que estamos acabando con las especies, ya sea por los trasmayeros o como lo quieran llamar. Tenemos que poner cada uno un granito de su parte. Y también le voy a presentar en esta misma edición lo que es los motores Suzuki 4 Tiempo 300. Lo vamos a montar en un, lo que es un Intrepid, una maravillosa nave con el amigo Ludwig de Suzuki y también con Racamán de Caribe Pro. Amigos televidentes, ya estamos por empezar Navegante TV Pesca y Mar. Este segmento llega a ustedes gracias a Ford de Grupo Cincuentenario. Amigos televidentes, llegó el momento de presentarle el torneo del Club Activo 2030 de Capitán Tapita en la provincia de Veraguas. En esta ocasión vamos a ver lo que es el pesaje, vamos a ver también pesca, algunos movimientos y también le quiero presentar parte de la premiación. Quédese con nosotros de este interesante reportaje. Amigos televidentes, una vez más le voy a dar un compendio de lo que fue el torneo de Mutis Capitán Tapita, auspiciado por el Club 2030 de Santiago. Felicidades, un saludo cordial a todos los miembros del Club 2030 por su maravillosa obra que hacen y sus honorables miembros que son amigos todos de la pesca deportiva y de todo el pueblo de Santiago y de Panamá. Aquí estoy en el bote La Tusca, aquí estamos viendo el team. Sí, el team La Tusca, aquí estamos viendo a René Camargo ya haciéndole la segunda a Gabriel Tribaldos, que tiene un precioso snapper. Ya entra en competencia, ya se perfila entre los favoritos. Este es un team que poco a poco ha ido practicando los tres miembros, René Camargo, César Achón, Gabriel Tribaldos. Aquí vamos a ver a César, que hace buen uso de la caña, amante del light tackle. Aquí lo vemos ya con una de sus especialidades, el sea bass, la corvina. Como René Camargo la sube al bote, y aquí lo estamos viendo cómo se le enseña a las cámaras. Felicidades a César Anchón, Pro Staff de Moyo. Aquí notamos también, estamos en el bote con el amigo Juan Castillo, muy colaborador del Navegante también con sus videos. Este es uno de las promesas, un prospecto. Día a día se está perfeccionando más, un nuevo talento que tenemos en la pesca deportiva. Vamos a ver los saludos, vamos a ver las felicitaciones y vamos a ver si se mete en el pesaje. Aquí lo estamos viendo, parece que el pique con las corvinas fue algo ya de... tuvo repeticiones de pique, hasta donde sabemos no las perdió. La algarabía, la felicidad. Bueno, Juan, felicidades. Ya te venimos siguiendo de hace rato, desde los tiempos de Otoque, y vemos que cada vez estás mejorando más. Seguramente te vamos a ver en el pesaje esta tarde. Amigos televidentes, en el Montijo también, la provincia de Veraguas, también estamos sufriendo los ataques de lo que son los trasmayeros. Le pedimos a las autoridades, por favor, que hagan mucho énfasis aquí. La pesca deportiva es algo que trae muchas divisas al pueblo de Santiago. Y no nos dejemos mermar por las actividades de señores que lo hacen indiscriminadamente. Parece que esa plaga es en todo el país. Cómo están acabando con la pesca, con los manglares, con las especies, con la fauna marina. Este torneo se llevó a cabo con más de 30 botes.
Este torneo es a beneficio de los niños, a beneficio de las personas necesitadas en la provincia de Santiago. El club 2030, año tras año, lo viene haciendo con la insignia del capitán Tapita. Aquí vemos el júbilo, la algarabía, el calor de la gente de aquí de Santiago. Aquí estamos viendo a una de las promesas también, mucha experiencia en ese bote. Aquí estamos viendo a nuestro amigo Mario Leone, que compartió en esta ocasión con Ramón González Revilla. Son pescadores de estos spots, de esta área, y son pescadores muy profesionales y muy, muy efectivos en estos torneos. Bueno, nosotros somos el Sashimi Fishing Team, estamos incursionando en esto de la pesca a nivel competitivo. La pesca estaba bastante difícil, pero logró salir algo y bueno, aunque no es lo más grande, vamos de esta manera a pesar. Ya se lo estábamos diciendo, Juan Castillo ya venía para el pesaje efectivamente, ahí trajo sus piezas. Aquí vemos al amigo Ernesto Racamán, saludos. Y aquí estamos viendo ya los participantes, ya que están haciendo... Ya están haciendo el pesaje. Aquí les estoy mostrando lo que es la copa. Placas de copa, trofeos se dieron. Bueno, estamos en el quinto torneo de pesca de estero Capitán Tapita, que organiza el Club Activo 2030. Hasta el momento ha habido una muy buena pesca, tenemos piezas de corvina muy buenas, sobre las 30 libras, pargos por ahí por los 12 libras hasta ahora, y tenemos el robalo. El beneficio de este torneo es todos los fondos recaudados serán para pro de la niñez veragüense, que tanto lo necesita, tanto como giras médicas. También tenemos muchas donaciones a lo que semanalmente que nos llegan a nosotros las cartas al club, y bueno, son más de 30 botes que hoy se dan cita en este gran torneo. Así que bueno, no está de más invitarlos a todos ustedes en los próximos años. Este torneo se celebra siempre para la fecha de febrero o marzo, y gracias Jack por la entrevista y por la presencia en este torneo, que como tú lo sabes y me lo has comentado, te encanta bien lo que es el área benéfica, así que para eso estamos aquí dando todo nuestro granito de arena y para adelante, hermano. Bueno, amigos televidentes, entre las especies que compitieron en este año fueron corvina, pargo y robalo. El mero se excluyó por la conservación de la fauna marina. Entre los ganadores tenemos a Francisco Carrizo de Paola B en categoría corvina. En categoría pargo tenemos a Gabriel Tribaldo de La Tusca, y con un sorprendente robalo, un snook de 13 libras, el ganador fue Alfredo López. Gracias, amigos televidentes, y el capitán Tapita con su torneo auspiciado por el Club Activo 2030 será hasta el próximo año. Este segmento llegó a ustedes gracias a Ford de Grupo Cincuentenario. Amigos de Panamá, aquí estamos en las cámaras de Navegante TV. Mi nombre es Reinaldo Ugarte, también pescador, y quiero exhortarlos e invitarlos a que participen, pero constantemente, en el catch and release y en la preservación de todos aquellos animales de pico. Ya volvemos, gracias a Honda Marín, distribuido por Comercial de Motores, Pesquero Sport, Óptima, compañía de seguros, Try Anywhere de Fila presenta calzados deportivos y prendas de ropa tanto para hombres como para mujeres, perfectamente adaptables a cualquier rutina deportiva, ya sea dentro o fuera de un gimnasio. Quality Jack, distribuidor de marcas como Ferretti, Pershing, Riva, Scott Boat y Fórmula. Comercial de Motores, distribuidor exclusivo de Honda Marín, el primer motor cuatro tiempos fabricado en el Japón y en el mundo entero, que ofrece una gran variedad de repuestos y una mano de obra calificada. Honda Marín, líder en motores fuera de borda, te da 3 años de garantía para embarcaciones de placer y 1 año de garantía en embarcaciones comerciales. Estamos ubicados en Amador, edificio Volvo Penta. Nuestros teléfonos son 314-0831, 314-0832, 233-9579. Alta Pesca Panamá.
Tenemos la mayor variedad de señuelos Buckley, Yosuri y los tan famosos Popper Halco. Para tu outfit de pesca, tenemos la línea Afton Ninja y mucho más. En Alta Pesca encontrarás carretes Daiwa, Acura, Jigging Master y más. Y para organizar tu equipo y accesorio de pesca, equipos planos. No dejes de ver nuestra última colección de camisetas, camisas y gorras Moyo, Alta Pesca y Tackle Shop Panamá. Centro Marino, distribuidor de motores fuera de borda Mercury. Su modelo Verado es el único motor con turbo compresor silencioso y equilibrado. Solo Centro Marino te brinda 3 años de garantía, porque nosotros sabemos de motores fuera de borda. Te esperamos en Centro Marino, Avenida Nacional. Tu día inicia aquí. Somos Pesquero Sport, con gran variedad de carretes Shimano para spinning, trolling y casting, como Stella, TLD y Tiagra. En Líneas PEN tenemos gran surtido en spinning e internacionales de trolling. Gran surtido de vara para toda ocasión, livianas y más fuerte. Por supuesto, en muchas marcas reconocidas mundialmente, o te fabricamos tu caña custom. Líneas Sufix en monofilamento o braid. Y las tan famosas líneas Power Pro de gran fortaleza. Te ofrecemos la línea de ropa Moyo, con gran variedad de estilos y colores a tu gusto. Todo tipo de tallas para toda ocasión. Y por supuesto que contamos también con la tan reconocida marca Guy Harvey. Te invitamos para que conozca la colección más grande en Panamá de señuelos Rapala Williamson Lure, meticulosamente escogida por nuestro gerente, el capitán Robbie Navarro. Productos de limpieza para tu bote, ferretería marina y dinghy. Somos Pesquero Sport. We love fishing. Grupo Cincuentenario presenta su nuevo modelo Ford 2016 como la Ranger, el pick-up con mayores presentaciones en su segmento en términos de seguridad, tecnología, torque y capacidad de carga, con 5 años de garantía y 3 años de mantenimiento gratis. Conoce más novedades en www.fordcincuentenario.com o visítanos en nuestras sucursales de Vía Cincuentenario y ahora en Costa del Este. Estamos de vuelta gracias a Onda Marín, distribuido por Comercial de Motores, Óptima, compañía de seguros, Pesquero Sport, Quality Yacht, distribuidor de marcas como Ferretti, Perfil, Riva, Scott Boat y Fórmula. Hola amigos del programa El Navegante, les hablamos de Ramón García Paredes para recordarles siempre Catch and Release y la conservación de la fauna marina. Amigos televidentes, les quiero presentar algo de tecnología. En este segmento que les voy a presentar, van a ver lo que son los motores Suzuki. Los motores Suzuki 4 tiempos. Les voy a presentar en un fabuloso Intrepid de 40, 3 Suzuki 300. Vas a ver cómo lo mueve. Van a darle una explicación con nuestro amigo Racamán, que todos lo conocen, de Caribe Pro. Lupi también, el representante de Suzuki en Panamá, de Suzuki Motor, les va a hacer una presentación de esos motores. Mírenlo con mucha paciencia y estoy seguro que le va a gustar. Algo que sí le puedo garantizar, ruidos no van a escuchar. Velocidad sí van a sentir. Amigos televidentes, y en la parte de tecnología marina, nos encontramos con Ernesto Racamán. ¿Quién no conoce a Ernesto Racamán? ¿Conoce los Caribes Pro? Ernesto Racamán es el fabricante de los Caribes Pro, los mejores botes fabricados en el territorio nacional. Desde hace muchos años estoy fabricando botes aquí en Panamá, llevo más o menos unos 15 años en el negocio y desde un principio me impresionaron los Suzukis. Empezamos con botes pequeños de poco caballaje, los motores 115, 140, que esos son los botes que yo más que todo fabrico para ese tipo de motores. Y la verdad que toda la vida he estado impresionado del bajo consumo que tienen, el poco peso, son unos motores muy confiables. Me preocupo mucho por mis clientes, es la verdad. Y siempre estoy muy pendiente de la postventa y siempre he querido que no haya quejas, que el cliente esté contento. Y el Suzuki me ha dado esa satisfacción. El motor Suzuki me ha dado, he logrado un buen nombre. Gracias aquí también a Ludwig, que me ha apoyado siempre. Siempre me ha apoyado en todo esto. Y hoy tengo el placer
de estar aquí en un Intrepid 40 con tres motores 300, nueva tecnología Lean Burn, motores muy económicos, muy silenciosos, impresionantemente silenciosos, casi no se oye que está encendido. Bueno, Suzuki hoy en día produce uno de los motores más económicos en el consumo de combustible. Suzuki hoy en día tiene motores que consumen un 30% menos que motores comparables. Ellos con la última tecnología Lean Burn, en el que el motor diseña su consumo de acuerdo a la situación en que esté. De igual manera, Suzuki, por ejemplo, tiene la última tecnología en transmisión, ya que normalmente uno tiene que comprar un motor rotativo y un contrarrotativo cuando instalas unas parejas de motores. En Suzuki solo tienes que comprar un solo motor. Y presionando un selector, el motor es rotativo o contrarrotativo. Entonces, ahí sí tienes que ponerle una propela contrarrotativa. Ese es el Suzuki Selective Rotation. El silencio es muy importante para pasar un muy buen momento en el bote. Un bote ruidoso no es muy agradable. Por otra parte, hay muchos botes que tiran humo los motores. El motor Suzuki es extremadamente ecológico, ha ganado premios por ser un motor extremadamente amigo del ambiente. Bueno, amigos televidentes, ya lo oyeron. La tecnología de los motores Suzuki, lo último. Si lo viste en el Boat Show Internacional en Miami, lo puedes ver en Panamá. Ahí le tenemos los números en pantalla, la dirección de Suzuki Motor, quien solo lo hace, lo trajo para ti. Ahora vamos a hacer una prueba de campo. Capitán, si le metemos algo de máquina, vamos para que todo ese público que nos está viendo ahora mismo en el Navegante TV vean la potencia de lo que son los motores Suzuki cuatro tiempos. ¿Qué le parece? Hagámoslo. ¡Vamos a verlo! The Fishing Store, una tienda de pesca para tu deporte favorito. Contamos con gran cantidad de señuelos Strike Pro y de todas las mejores marcas. Infinidades de anzuelos para todo tipo de jig y lures. Cañas y carretes de pesca Shimano en toda variedad y tamaño. También te ofrecemos mantenimiento y reparación de tu equipo de pesca. Estamos ubicados en Avenida México y calle 31 Este. Nuestros teléfonos 393-3030. Somos The Fishing Store. Ya volvemos gracias a Honda Marín, distribuido por Comercial de Motores. Óptima, compañía de seguros. Quality Jack, distribuidor de marcas como Ferretti, Pershing, Riva, Scott Boat y Fórmula. Óptima, compañía de seguros y su producto Optimarín, un seguro para yates, botes de placer y pesca deportiva que ofrece cobertura para su casco, maquinarias y equipos. Responsabilidad civil, accidentes personales y otros valores agregados. Optimarín, porque sabemos lo que en verdad te apasiona. Te brindamos la protección que mereces. Óptima Compañía de Seguros. Contáctenos al 269-5000 o consulte a su corredor de seguros. Soy Ibrahim Saker, soy empresario y practico la pesca deportiva. Todo pescador busca siempre lo mejor. Aparte de su equipo, lo más importante también es su vestimenta. Frescura, protección solar, secado rápido. Nada como Columbia. Columbia es la marca líder a nivel mundial como ropa y tecnología de pesca deportiva. Es probable que el pescado o los mariscos que consumes tengan un origen delictivo. En el mundo, la mitad de los productos extraídos del mar provienen de la pesca ilegal. La pesca ilegal nos afecta a todos, daña ecosistemas, agota las poblaciones de peces y además arriesga la alimentación del futuro.
yo me comprometo a decir no a la pesca ilegal. ¡Súmate! Un mensaje de Fundación Mar Viva. El pasado 5 de marzo, en el archipiélago de las Perlas, Islas del Rey, se llevó a cabo la donación, como todos los años. El Team Java Fishing hizo esta vez énfasis en la Isla del Rey, parte la Guinea, donde se llevó ayuda económica a todos esos niños, a la población, se llevaron útiles escolares, carriolas, máquinas de hacer bloque, para que todo este pueblo, toda esta gente recibiera esta ayuda. Tuvimos que movilizarnos en una mañana muy agitada. También se sumó Cero Estrés con nuestro amigo Alex Mo y su team de pesca. Toda esta donación son recopiladas por las inscripciones donde se hizo esta vez la Copa Juan Ramón Pol. Medicinas, doctores, fuimos acompañando a todos estos miembros que desinteresadamente hacen esto año a año. Damos gracias a todos los que nos acompañaron y a todos los que colaboraron con sus inscripciones en el torneo Yavas Copa Juan Ramón. Los dos paros, ¿eh? Panchita, pero déjalo tranquilo. ¿Cómo está, Panchita? ¿No habla? Bien. A medio que quiera hablar. Estoy bien. Bueno, amigos de Navegante TV, recuerden dar catch and release, hermano. ¡Ya volvemos! Gracias a Tsuki Motor, Colombia, Alta Pesca. Amigos televidentes, y siguiendo con más de Navegante TV Pesca y Mar, le tengo preparado un reportaje, por supuesto, de una pesca deportiva. No estamos subiendo ni una especie, no estamos matando ninguna especie. Aquí lo estamos levantando con boga, otros se quedan en el agua y no salen del agua. Lo estamos liberando. Vamos a ver unas liberaciones de algunos jack, de algunos blue jack. También vamos a liberarle cojinúas grandes, esas que le dicen las pelágicas, tú las conoces. Y sobre todo, los snappers, los pargos. ¿Por qué lo estamos acabando? Vamos a tomar conciencia, no permitamos que los transmayeros sigan haciéndolo. Vamos a poner nosotros, los pescadores deportivos, un ejemplo. Y las personas también que tomen conciencia que hay que liberar los pargos, como todas las especies, los peces picos y todas las especies que lo necesitan ahora mismo. Amigos televidentes, el problema es de todo Panamá, de todos los que practicamos la pesca deportiva. Vamos a tomar conciencia y los invito a que vean este reportaje. Amigos televidentes, y en este bloque les voy a presentar algo de pesca donde las especies son liberadas, como debe de ser, por supuesto. Vamos a liberar rooster fish, vamos a ver también una batalla con el blue jack, con el jack, con los snappers. Aquí lo vamos a ver, pescado enganchado, sumergido. Aquí está para que lo disfrutes, aquí en Navegante TV Pesca y Mar. Esta pesca se hizo en el archipiélago de las Perlas. Este es un precioso blue jack. Aproximadamente con 12 minutos de pelea y fue liberado. Con el bote, no estaba clochado, estaba ya el bote en alto para no maltratarlo.
Aquí estamos viendo lo que son los snappers. Estos son snappers del archipiélago de las Perlas. También lo puedes encontrar en la Bahía de Panamá, por supuesto. Son pargos del Pacífico. Ya vemos que en Colón hay otro tipo de pargo. Y son pargos que están sumergidos a muchísimos pies. Este es un pargo cubera, del cual estamos pidiendo aún más protección. Prácticamente se está registrando una extinción de él por la casi indiscriminada que tiene ahora mismo. Excelente lucha da esta especie. Aquí vamos a liberarle lo que es un roosterfish, un pez gallo. Ahora vamos a hacerles unas liberaciones. Aquí estamos en el Golfo de Montijo con el team de Alta Pesca. Aquí vamos a ver cómo se liberan los pargos. Son pargos de manglar. Infinidades de pargos tiene lo que es Panamá. Pargo de la Mancha, el mullet, el pargo jilguero, el cubera, pargo amarillo. Hay muchos. Todos, por supuesto, amenazados por la pesca ilegal. Ya hay reportes de que en el Golfo de Montijo ya están tirando trasmayos. Olha isso aqui, qual foi? Rochet, amigo. Isso aqui que é o melhor. Olha lá, meu brother. Big Wasnelli, tradición Panamá. Aquí ahora nos encontramos por los lados de Taboga, en la bahía de Panamá. Estamos con el amigo Daniel Rowling del Fish Commander, quien está pescando, haciendo casting. Ya ven el gran Jack, el jurel, que atrapó ahora mismo. Ese con Wax Wing. Aquí estamos viendo mucha sonrisa, mucha alegría con una pesca de pargo. No de gran tamaño, pero se practica el deporte. Va para el agua. Y aquí nos vemos con Karina Rowling también, haciendo buen uso del deporte, buen uso de la caña y cómo cuidar que de no maltratar la especie. Otro pargo. Amigos televidentes, para más abundancia de peces, tenemos que conservar nuestra fauna marina, tenemos que liberar los peces, hacer tu deporte favorito y verás que te vamos a tener una pesca prolongada. Ojalá que las autoridades tomen conciencia sobre esos trasmayos, sobre la pesca ilegal y le pongan un alto, un freno a todos esos pescadores ilegales, inconscientemente cómo están desbaratando lo que es el fondo del mar por pura satisfacción personal. Por un mercado negro. Amigos televidentes, complacido en llevar una edición más de Navegante TV Pesca y Mar. Los espero en otra edición más el próximo mes. Ya lo saben, amigos televidentes, síganos en Instagram, Facebook y Twitter. Y por supuesto, no olvides de dar Catch and Release. Esto es Navegante TV Pesca y Mar.